Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la mujer árabe, desafíos, logros y futuro. Y vamos a analizar uno de los temas muy importantes que, más que nada en Occidente, de ver cómo es la visión sobre la mujer árabe en cuestión, pero haciendo un breve recorrido desde la historia y vamos a nombrar un par de puntos, nada más porque si no tendríamos para días en lo que es el estudio de la mujer árabe y bueno, la riqueza que tiene desde los aportes culturales hasta todos los derechos e igualdad por los cuales trabajan hoy en día. Bueno, he preparado un material para ustedes. Después en la grabación, yo no me voy a detener demasiado en cada una de las diapositivas y en la grabación después van a poder hacer esto, pausar y tomar apuntes en caso de que quieran investigar a estas personas que, bueno, he colocado en cada uno de los temas que vamos a tratar. Bien, vamos a comenzar. Hablamos un poco de lo que es la mujer en la historia temprana. Tendríamos que visibilizar desde lo que fue el origen. Y dice así, la historia de las mujeres árabes en la antigüedad es rica y diversa, con papeles que varían según la región y el periodo en la península arábiga y el Medio Oriente. Las mujeres desempeñaron roles significativos en sus sociedades. O sea que siempre vemos que desde los comienzos, desde la época tribal, la mujer ha tenido participación en todos los eventos sociales, políticos y económicos. Como por ejemplo en la Arabia preislámica, que las mujeres podían tener propiedades, participaban en la vida comercial y tomar decisiones importantes, o por ejemplo la esposa de él, una de las esposas del profeta Mohammed. La poesía y la literatura de la época a menudo reflejaban la influencia de las mujeres en la vida social y política. Vemos también cuando inician, más o menos en la época de las colgadas, también se habla mucho de la participación de las primeras poetas. Y tenían una buena participación al igual que el hombre y generaron mucho material de gran aporte hasta el día de hoy que les invito a que puedan investigar. Continuando un poco con estas mujeres que han sido referentes desde el inicio de la historia, vamos a ver un poco de lo que fue en la antigua región de Saba, la actualmente, bueno, donde se encuentra Yemen y partes de Arabia Saudita. Tenemos una figura muy prominente en las tradiciones judías, cristianas e islámicas, y que era justamente la reina de Saba. Ella era conocida por su sabiduría y riqueza, y su visita al rey Salomón, que fue un relato famoso en la Biblia y el Corán, se nombra a ella, y además en algún tipo de literatura también histórica. Si hablamos un poco de las mujeres en el Islam temprano, con la llegada del Islam en el siglo VII, las mujeres árabes experimentaron cambios significativos en sus derechos. El Corán y los hadices introdujeron nuevas leyes que mejoraron su estatus, incluyendo derechos de herencia, la posibilidad de divorcio y la educación. Bueno, el ejemplo notable, como hablamos anteriormente, la esposa del profeta, y luego después también Aisha, quien fue muy importante como figura en el desarrollo del hadiz y la jurisprudencia islámica. O sea que, paramos un poco acá para analizar este punto, es que antiguamente, antes de llegar al Islam, para los que han estudiado un poco la historia de la cultura árabe islámica, sabemos que las tribus, esas poblaciones que no estaban conformadas con gobierno, con ciudad, como conocemos hoy en día, se regían por lo que se llamaban las leyes del desierto. Entonces, no eran tan equitativas en cuanto al derecho con el hombre, pero al llegar el Islam se buscó un equilibrio y también la protección a la mujer, ¿no? Que antiguamente habían algunas prácticas que hoy en día no serían tan positivas a la vista de nosotros, ¿no? Bien, pero todo se debe a la época y a la forma de vivir, a la costumbre. Bien, vamos a ver un poco. Hicimos lo que es un poquito el recorrido para tener un matiz de la historia temprana, pero vamos a ver también lo que es la mujer árabe contemporánea. O sea,
¿Qué conocemos de los aportes de la mujer árabe? Ya hablamos de todos los países y también fuera de lo que son los países árabes, cantantes como Umm Kulthum, Fairuz, mujeres en la ciencia, en la política, siempre ha estado activa, ¿sí? O sea que esa figura que nos muestran como que la mujer árabe ha sido sumisa y toda esa cuestión no es tan así. Sí, tenemos que introducirnos un poco más en la historia árabe para conocer verdaderamente qué es lo cierto y qué es el mito, ¿sí? Bien, acá les dejo una lista que después cuando puedan ver la grabación pueden detenerse a estudiar un poco más y investigar de cada una de estas partícipes. Por ejemplo, desde los inicios sabemos que estas mujeres árabes o un par de mujeres árabes han alcanzado notoriedad en diversas áreas, desde la música, el cine, la política, los negocios. Y bueno, presento un par de ellas, como Nadim, que es la directora y guionista de la película Capernaum, que recibió muchos elogios internacionales, nominada al Oscar como la mejor película extranjera. Muna, escritora y activista egipcia, conocida por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y sus publicaciones en feminismo y activismo social en el mundo árabe. La reina Rania de Jordania, consorte de Jordania, es conocida por su trabajo en educación, salud, derechos de las mujeres. Ha sido una figura prominente en la promoción de la modernización y la reforma social en Jordania. Bueno, estas mujeres ustedes pueden buscar las noticias generalmente de estos materiales que les proporciono hoy. Muchos están en árabe, en francés, en inglés. No podría decir a ciencia cierta en español cuánto pueden encontrar, pero la reina de Jordania es bastante conocida con su activismo en cuanto a la sociedad. Bueno, y aquí les presento otras más, partícipes desde la ciencia, el cine, todo lo que han podido lograr, no solamente en el mundo árabe, sino en otros continentes, en Europa, en Estados Unidos, que han aportado mucho también a lo que es la sociedad en sí. Bien, vamos a ver un video hablando de derechos e igualdad, algo bastante breve. Creo que el volumen está un poco bajo, ¿no? Sí, está abajo. Sí. Vamos a probar. A ver si se puede subir acá. Ahora sí. Bueno, como habla la periodista, la ley islámica es la Sharia, no como la pronuncia. Por eso es muy importante que los periodistas también conozcan, no diríamos que la pronunciación exacta del árabe, pero por lo menos un poco acercado también. Se pasó un pueblo, ¿eh? Sí. Bien, eso sucede generalmente. Bueno. Continuamos. Así después vamos a hablar un poquito sobre estos temas que son muy importantes, que bueno, mucho se habla en los medios de comunicación del derecho a la mujer, de hacer marchas, de proteger, pero realmente hay que ser dinámicos y poner en práctica.
No es solo hablar, hay que hacer también, ¿sí? Bueno, temas relevantes que podríamos estudiar de la mujer en la sociedad árabe, igual en cualquier sociedad, porque todo esto que sucede a las mujeres árabes y que ha sucedido nos ha pasado a todos nosotros también. No somos distintos. Occidente y Oriente es igual, nada más que cambian costumbres, formas de pensamiento, pero lo que se trata de lograr en cuanto al derecho es igual. Entonces, podemos hablar de igualdad de género y derechos humanos, derechos salariales, participación laboral, acceso a la educación, capacitación, salud reproductiva, bienestar, violencia de género, representación política y liderazgo, participación en la cultura y medios de comunicación, normas y roles de género, derechos, matrimonios de hijos, movimientos sociales, tenemos muchos más que estos, pero estos son un par que podríamos decir, bueno, realmente, ¿cuánto conozco de lo que es la mujer árabe? Tendríamos que profundizar en cada uno de estos temas y más, para tener un panorama más equitativo, podríamos decirlo así. Entonces, ¿qué mitos nos han contado desde este otro lado, o sea, en Occidente? ¿Qué es lo que ronda por ahí? Bueno, gracias a un poco de información, la gente está un poco más enterada de la cuestión. Pero sabemos que la mayor parte del público no realiza estudios árabes o estudios islámicos como para saber cuál es la otra cara de la versión. Entonces, que todas las mujeres árabes son musulmanas, sabemos que no es cierto, que no pueden transmitir su nacionalidad a sus hijos, ahí tendríamos que entrar en el estudio del derecho, y cada país árabe tiene leyes muy distintas. No funciona igual. Tradiciones en cuanto a la vestimenta, qué sucede, dónde está permitido que la mujer se vista como occidental, dónde no, dónde tiene que ir toda cubierta. Que no hay una igualdad en la educación, esto pasa en algunos países, lamentablemente. Sabemos que no diríamos que todos los países árabes, sino que algunos de ellos tienen un porcentaje muy bajo de alfabetización. Y eso incluye a las mujeres. Que todas participan en matrimonios polígamos. Ese cuento que nos han mostrado desde el orientalismo, de que el harem, el hombre que tiene muchas mujeres, el árabe, hasta el día de hoy, hay personas que siguen pensando que eso es verdad y sabemos que no es así. Desde el Islam, ¿cómo se ve o se trabaja o qué aporta sobre los derechos y la familia? Y esto lo hemos visto en un par de conferencias, por ejemplo, con la Universidad de Alicante, que tiene un grupo de investigadoras muy interesantes en cuanto a la mujer y al derecho, que les he compartido para que puedan asistir, que yo hago parte también de la cátedra permanente de Filologías Integradas. Y ahí se ha trabajado país por país cómo está el derecho en cuanto a la mujer. La ley de tutela, no sé si la conocen, que bueno. Tiene que ver también con esa dependencia de un hombre de la familia, puede ser un tío, un primo, pero generalmente son los tíos, el padre, o sea, no es una sumisión, sino que la hija le debe cierto mayor respeto o el padre o el tío son los que arreglan los matrimonios. Esto sigue todavía pesando y es un tema mucho más profundo. ¿Y qué sucede si hay divorcios o no, si es permitido o no? ¿Qué sucede con los hijos en el caso de separación? ¿Los derechos? O sea, el Islam aporta mucho, pero no todo el mundo lleva adelante lo que diría el Islam. Entonces, de acá tenemos en cada uno de estos temas, tenemos muchísimos para estudiar, para investigar, que bueno, a partir de acá les animo a que lo puedan hacer también. Vamos a ver sobre la situación económica y social. Vamos a ir tomando algunos matices porque tenemos mucho y voy a tratar de ser lo más concisa posible para que podamos trabajar un poco la opinión de ustedes. ¿Qué sucede con la situación económica y social? Estamos hablando que cinco de los países árabes que están entre los 20 más ricos del mundo son Qatar, Kuwait, Emiratos, Arabia Saudita y Bahrein. Pero sin embargo, la situación de emergencia sanitaria se encuentra en Siria, Irak, Somalia y Yemen.
Esto habla no solamente de las mujeres, sino de los niños también. Las mujeres refugiadas: Jordania, Líbano, Sudán, Djibouti, Argelia, Palestina, Mauritania y Egipto, acogidas generalmente en sus fronteras. Esta situación sucede en el mundo árabe y hacemos la equivalencia de ver que también cinco de los países árabes que están acá son uno de los más ricos del mundo. Pero bueno, sabemos que no es muy homogéneo, por más que hablamos de la Liga de los Estados Árabes, pero no cumplirían las normativas que proponen de apoyarse mutuamente. Eso ya entraríamos en temas políticos que sería bastante complejo para llevarlo adelante en una sola reunión. Bien, ¿qué sucede con los medios de comunicación en los países árabes? O sea que las mujeres están comprometidas en la lucha para obtener sus derechos, la igualdad con los hombres en la sociedad. Han habido algunos resultados, podríamos decir, positivos y otros no tanto. Vamos a ver la otra cara de la moneda también. Hay mujeres que han jugado un papel importante, más que nada en la revolución de la primavera árabe, que han surgido rostros feministas en varios países contra los regímenes dictatoriales que crean un futuro, pero quieren cambiarlo para mejoría, ¿no? Entonces, al día de hoy todavía no han llegado a encontrar esa igualdad para poder participar en la vida política como para cambiar un poco los derechos y la situación, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a seguir viendo en la actualidad porque ya estamos hablando de la época contemporánea, que es lo que sucede al día de hoy. Pero bueno, eso continúa todavía con un gran trabajo. Acá les voy a compartir un video de una manifestación que surgió entre palestinas e israelíes por el conflicto que estalló en octubre, ¿sí? A partir de aquí. Madre israelita. Cientos de mujeres palestinas e israelíes han celebrado una manifestación que comenzó en Jerusalén para pedir el fin del conflicto palestino-israelí. La marcha, que estaba organizada por la Alianza por la Paz en Oriente Medio, continuó hasta el Mar Muerto, en Cisjordania ocupada, donde se les unieron más manifestantes. La violencia persiste vinculada al conflicto palestino-israelí, que se ha recrudecido desde el año pasado, y la falta de voluntad para volver a la mesa de negociaciones han hecho que la paz parezca más difícil de alcanzar que nunca. Bueno, otro mito desbloqueado, que los israelíes no se llevan bien con los palestinos, no es tan así como nos muestran en los medios de comunicación. Muchos han sabido convivir, otros no. Entonces, bueno, esta es una de las muestras que podemos ver. Continuamos. Aquí un par de imágenes también con una manifestaciones masivas que se dieron en varias ciudades de Irak en apoyo al movimiento popular también. Este país, como saben, tiene muchas restricciones también en cuanto a la mujer. Se ha visto algunos casos, más que nada que a veces se confunde también con las noticias de Irán. Irán, Irak, que están muy al lado, pero tienen una cultura bastante similar. Y también la mujer no le tiene miedo a salir a la calle a manifestarse. Bien, de los medios de comunicación continuamos. Las activistas y los activistas, porque también tenemos que hablar de los hombres que apoyan a las mujeres, no ha salido todo gratis, como decimos, ¿no? Entonces, han pagado caro su lucha por la libertad. El denominador común es la lucha por la liberación de las restricciones sociales y políticas, la liberación de la dominación masculina y las limitaciones de la tradición. Algunas de estas mujeres se encuentran tras las rejas o en la sombra de su destino desconocido, o sea, desaparecidas. Todas estas noticias que van a ver son del mundo árabe. No hay ninguna que se haya visto, a no ser un caso Badawi, que sí fue conocido en Estados Unidos. Por ejemplo, la periodista sudanesa Lubna fue encarcelada en 2009 porque se negó a pagar la multa que el tribunal le impuso
por haberla condenado por llevar pantalones. Ella había salido en secreto de Sudán a Francia y dice, si dejé mi país en secreto, volveré a él públicamente, dijo en un comunicado difundido por un grupo de sitio web de noticias. Una demanda contra el padre, esto fue una noticia que encontré, fue en el 2012. En Arabia Saudita, Samar Badawi, ella es hermana de Raif Badawi, que es un caso muy interesante que ahora lo vamos a ver, ganó el premio a la mujer más valiente del mundo. Ella fue encarcelada en 2010 y liberada el 25 de octubre del 2010, del mismo año, luego de que interpusiera una demanda contra su padre, quien la violó durante 15 años. Según lo que yo estuve leyendo, ella generaba estas demandas contra su padre, pero su padre a la misma vez enviaba contra ella, ¿no? Eso pueden encontrar mucha información. Era uno y el otro, uno y el otro. Chiquito Nosotros, morro. ¿cómo? Chiquito morro, se dice aquí en España. O no, igual chiquita cara tiene él, chiquita cara. Ella, además, no fue solamente esto, sino lo que he estado viendo, que hasta ayer lo estuve chequeando, su información. Ha estado presa varias veces después de esto, pero es porque lucha contra la ley de tutela, contra, bueno, el tema de los hijos. Siempre hay noticias de ella todos los años y bueno. Acá Estados Unidos la ha premiado bastante y bueno, está con Hillary Clinton, con Michelle Obama. La ven como una activista por la mujer, no solamente por el mundo árabe. Es como un ejemplo, que ella va contra todo, pero por casualidad que es la hermana de un defensor también de los derechos, que su hermano, aunque estamos hablando de la mujer, vamos a ver un poco de su hermano, que fue una historia muy conocida que hace un tiempito atrás publicamos una nota sobre él. Seguimos un poco. Bueno, la activista saudí Suad, conocida por su oposición al sistema de tutela, fue arrestada el 1 de noviembre de 2014 por insultar al Islam. Activista en el campo de los derechos humanos y libertades, cofundó con Raif Badawi una página web donde criticaba a la autoridad religiosa. Y bueno, Badawi, el hermano de la activista anterior, estuvo preso 9 años y hace 2 que está liberado, pero hasta el día de hoy él no puede salir de su país. Fue muy castigado. Ahora vamos a ver un video. Y esto fue porque él apoyó muchas mujeres también. O sea, si bien él fue un poco neutral, podríamos decir, también ha apoyado mucho a las mujeres y él recibió castigos. Eso a veces pasa, que si una mujer se interpone en cuanto a lo que es, bueno, llevar adelante sus derechos, los que llevan primero el castigo son los hombres por apoyar estos casos. Y este fue uno que ahora les voy a compartir. No se pueden usar teléfonos, pero aún así graba. Entre la multitud está Raif Badawi. Son sus primeros 50 latigazos. Apenas lo vemos, pero basta con escuchar el golpe de la vara contra su espalda para sentir el dolor. Su delito, expresar en Internet comentarios como estos. Los estados basados en la religión no hacen nada excepto temer a Dios. Son incapaces de hacer frente de verdad a los problemas. Para Arabia Saudí estas palabras ponen en peligro la seguridad del país y merecen ser castigadas con 10 años de cárcel, 1 millón de riales y 1.000 latigazos, 50 cada viernes. Esta condena viola los derechos humanos y la libertad de expresión. Es la opinión de activistas de todo el mundo que llevan manifestándose desde 2012 cuando Raif fue detenido. Entre ellos está Ensaf, su mujer. Hace 2 años huyó a Canadá con sus 3 hijas. No entiendo cómo Arabia Saudí condena las acciones del Estado Islámico y a continuación tortura a sus propios ciudadanos. Son demasiadas preguntas difíciles por responder. De momento, la sesión de latigazos de esta semana se ha suspendido, según el gobierno, por prescripción médica. Las heridas de la anterior siguen abiertas. Aún quedan 19 semanas de castigo y los líderes del mundo siguen sin tomar ninguna acción diplomática contra el titán del petróleo. Mientras las redes recuerdan
Raid nunca trabajó en Charlie Hebdo, pero su tinta vale igual que la de los dibujantes asesinados en París. Bueno, la historia que cuenta, yo estuve siguiendo un poco sus redes sociales, que uno de sus hijos llevaba su cuenta de Instagram. ¿Y por qué paraban con los castigos? Porque él es diabético. Entonces, estuvo muchas veces a punto de morir, pero al día de hoy está vivo, por suerte, porque yo he estado siguiendo su caso. Madre mía. Pobrecito. O sea que vamos desde lo más positivo a lo más extremo, que ahora después me gustaría que podamos debatir qué sucede cuando nosotros, las mujeres acá en este lado, queremos llevar adelante nuestros derechos y que otras sociedades no tienen tanta suerte. Esa es la realidad. Lo que tenemos que ver un poco acá es no todo el color de rosa, sino que tenemos que ver la realidad para entender todo. Bueno, esta es una abogada siria, Razam, que fue secuestrada a finales de 2013 junto con tres compañeros en su trabajo en circunstancias misteriosas. Es una activista y defensora de los derechos humanos. Ella trabajó mucho sobre las protestas antigubernamentales del 2011, que fue la antesala de la guerra civil de Siria. Razam estuvo denunciando las violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno del presidente actual y dándolos a conocer a través de una página web a medios internacionales. Por lo tanto, el gobierno sirio la acusó de ser una agente extranjera e inició una persecución contra ella. Hasta el día de hoy, que esto también lo pude constatar hasta ayer, no se la ha encontrado ni a ella ni a sus compañeros, sigue desaparecida y ya van 10 años y 9 meses que desapareció. Igualmente, no voy a ser subjetiva, pero podemos pensar que esté escondida o ya no esté con nosotros. Vamos a ver algo positivo. Los logros de las mujeres, entre todo eso que podemos decir la lucha, las cosas negativas o positivas, o los resultados buenos o malos. Hemos visto ahora en las Olimpiadas de París 2024 que muchas atletas árabes se han destacado. Y les voy a compartir esta web. A ver si podemos verla acá. Que hay un listado que habla de cada uno de los países árabes y la participación de las mujeres. Por ejemplo, en Egipto, 163 atletas, 118 hombres, 56 mujeres. Marruecos, 46 hombres, 18 mujeres. O sea, este número en cuanto a las mujeres, a la equivalencia entre participación de hombres y mujeres, ha aumentado también. Ahí tienen una lista, que esto después si quieren verlo se los puedo enviar. Y algunas figuras destacadas en el taekwondo. Tenemos acá algunas imágenes que quizás si vieron un poco las olimpiadas las conocen. En esgrima, ¿sí? Bahrein, atletismo, etcétera, etcétera. Tenemos muchos casos más en cuanto a esto. Bien, vamos a continuar. Y seguimos. Una nota en un diario saudí decía así. Se preguntan los medios, y después de casarse con un no musulmán y conducir un automóvil, ¿qué depara el futuro para las mujeres árabes? Esto fue en 2018. ¿Qué avances han logrado las mujeres árabes? Un camino largo y arduo que están tomando los movimientos de mujeres en los países árabes para hacer valer sus derechos y lograr la igualdad con los hombres. ¿Sí? Esto es una noticia que habíamos visto anteriormente, donde hablaba justamente de la participación de poder conducir un automóvil, que para nosotros es algo totalmente común. Bueno, esto fue en el 2018, recién.
Después tenemos a Raja Helwa, una revolución contra el miedo. Las mujeres hablan abiertamente sobre el acoso. Este es otro tema también. Si bien en algunos países la policía responde, la justicia responde a proteger a la mujer, hay otros que no tanto. Entonces, ella analiza la revolución de las mujeres contra el miedo en la región árabe al hablar de las historias de acoso y violaciones a las que ellas u otras mujeres han estado expuestas y cómo algunos sitios de comunicación brindan una plataforma para que se expresen abiertamente brindándoles un espacio de apoyo. Esto es en lo que se especializa ella, generalmente, y dar a conocer los casos, hacerlos públicos. Bueno. ¿Qué podríamos decir? Y estos son algunas notas que, algunos pensamientos que han dejado por ahí en páginas web. Y es así, para que los países árabes disfruten de la verdadera libertad, es imprescindible que el cambio político vaya acompañado de un cambio social. Van de la mano. Los gobiernos son un producto de las sociedades que gobiernan y en los países árabes es a menudo la sociedad, tanto como el gobierno en sí, lo que se interpone en el camino hacia el progreso. Para comprender qué es lo que en realidad va mal en Oriente Próximo, tenemos que mirar más allá de los regímenes y estudiar la sociedad como un todo, una postura que cambiará de inmediato nuestra perspectiva. Bien, ¿ya hasta acá? ¿Qué podrían decir de todos estos temas? ¿Cuánto conocían? ¿Qué información tenían? ¿Y qué les parece a comparar con nuestras sociedades? Bueno, yo puedo decir que, por ejemplo, aquí en Canarias, por ejemplo, lo que sí que hay es mucha gente del Sáhara y Marruecos, ¿no? Entonces, la mujer de allí sí que es verdad. Yo tengo una amiga que hizo el número 20 de las esposas. Claro, su madre la casó cuando tenía 9 años. Pero hoy en día sus hijas, nada más que están casadas una sola vez, y por supuesto ella le da la libertad. Aunque el hermano de ella se oponga, pero ella, la madre, le da la libertad para que pueda elegir marido. Y a mí me llama mucho la atención porque sí que es verdad que parecen una cosa y son otras, ¿no? Ellas son mujeres de mucho carácter, mujeres del Sáhara. Entonces, esa apariencia de sumisión, sí, en ella es una apariencia. Y las conozco, ¿eh? Las conozco no a una, ni a dos, ni a tres, conozco a varias. Después tengo el privilegio de conocer, pues, y claro, eso de que todas las árabes son musulmanas, como el que dice que todos los españoles son católicos, por favor. Pero sí que es verdad que una gran mayoría de españoles son católicos, no cabe duda. O como el que dice, todos los indios son hinduistas. Pues no. Hay de todo en la viña del Señor. Entonces, es verdad que la ignorancia Muy es cierto terrible. eso, es muy cierto, María Carmen. Es terrible, sí. Hay veces que decimos los indios de la de América de América del Norte, ¿no? Pero señores, hay otros indios que está bien dicho, es decir, pues los indios de la India, porque por supuesto que tienen ese nombre, ¿no? Pero que sí que es verdad que a veces metemos a todo el mismo saco. Y bueno, y que no es así, pero es por la ignorancia. La ignorancia, sí. Y hay Eso. otra cosa que a mí me da mucho la atención, por ejemplo, en Arabia Saudí, yo tenía una amiga que trabajaba en la embajada y ya está aquí en España, ¿no? Pero estuvo muchos años trabajando ya en Arabia. Ella era muy rebelde porque ella trabajaba en la embajada española. Y ella decía que cuando salía a la calle estaba la policía espiritual, la policía religiosa, y le decían que ella se tenía que poner el velo, ¿no? Ella decía que hacía mucho calor. Cuando se daba la vuelta se lo volvía a quitar y siempre estaban llamándole la atención, ¿eh? Pero no les convenía llevarse mal con ella porque ella era la que pasaba los visados. Pero que sí que son países que hoy en día allí, como dice ella, mira, Mari Carmen, en plena plaza, pues se mataba a la gente. Si robaba, pues se le corta la mano. Y te estoy hablando esto del año pasado. A ver, sí, de hace 2 años. Ella hace 2 años que está aquí ya. Y llevan a los niños a las plazas para ver las ejecuciones. Y bueno, es que, bueno,
Hay muchas cosas que es verdad que hay que cambiar poco a poco, pero y que cada país, como bien dijo antes, o bien comentaste tú antes, que cada país árabe es un mundo. Porque no todos llevan las mismas normas, aunque si son islámicos debieran, ¿no? Deberían. Claro que sí, debería. Sí, pero que bueno, que hay de todo, en la Viña del Señor hay de todo. Muy Totalmente. interesante lo que decís, Mari Carmen. Acá en Argentina, por lo menos, tenemos una noción bastante negativa, digamos, muy negativista de lo que es la mujer en Medio Oriente. Se entiende como que está sometida, ¿no? Un poco. Es esta opinión un poco peyorativa de la que hablaba Tadmi hace un rato. Acá, por lo menos, es así. Y aparte, obviamente, de la desinformación que tenemos en general del mundo árabe en general, me parece que es como también para tener en cuenta, ¿no? Que no conocemos bien otras culturas más que la nuestra. ¿Puedo decir algo? Sí. Hombre, que no cabe duda que es verdad que la gente del desierto no es lo mismo la gente que haya vivido en el desierto, porque es una cultura tribal, ¿no? Y no es lo mismo, no es una gente que haya vivido en el desierto, por ejemplo, el desierto del Sáhara, que están allí en campamentos, en casetas. Hay cosas tan vitales para la mujer, desde una simple compresa. Ah, que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo es posible que en la época que estemos, Dios mío? Pues Dios mío, pues sí, en la época que estamos. Entonces, no es la misma mujer la que está en, la mujer del desierto vive de manera diferente lo de ser mujer, en el amplio sentido de la palabra, que la mujer que está en la ciudad. Es diferente, ¿no? O la mujer que... Y diferente manera y sigue igual, porque la mujer, por ejemplo, que es soltera. En el mundo árabe, pues en la antigüedad no estaba bien visto. Hoy en día siguen con ese tabú, ¿no? De que no está bien visto que la mujer, oye, quiera estar soltera porque quiera estar. A lo mejor la pobre es fea. Bueno, pero, oye, fea no significa ser tonta, ¿eh? Entonces a lo mejor ella quiere estar soltera porque le da la gana. ¿No? Claro, y es Oye, como que como decía mi abuela, para cada pie hay un zapato, ¿no? Pero que sí, y que después, aparte, mi amiga, la de Arabia Saudí, o otra que vive en Qatar, dice: mira, debajo del caftán tienen pantalones de marca las mujeres, los más caros que hayan del mundo, ellas se las compran, los relojes súper carísimos, pero claro. También no olvidemos que tienen una sociedad, por ejemplo, los que viven en Dubái o en Qatar, que ellos son millonarios desde la cuna, ¿no? Entonces, ahí no se permite el que yo, que soy española, por ejemplo, tenga una bebé y esa niña coja la nacionalidad de Dubái. No puede ser, porque claro, es que, bueno, no puede ser ni qatarí tampoco. Entonces hay cosas que, bueno, que yo pienso que las mujeres que son valientes, que la valentía no solamente de hombres, sino de mujeres, que se arriesgan muy mucho, ¿eh? Se arriesgan muy mucho por defender la verdad. Sí. Totalmente así. Hay muchos desaparecidos, encarcelados y que todo esto que nos cuentan, si bien cuando hablamos del orientalismo, del misticismo, de todo lo que nos han contado que no todo es verdad, pero hay cosas que decís, no puede ser que esto esté pasando hoy en día Sí, y es sigue. terrible, terrible. Sí. Yo Y digo lo que si aplicaran las palabras de todas las cosas que quieres que el hombre te haga, las tú. No las hagas. Yo no quiero, yo quiero que me traten bien, trata bien a los demás. Yo quiero que me den amor, pues da amor. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, ¿no? Pero eso, esa frase no se suele hacer, ¿no? Es muy raro que la gente diga, mira, ama a tu prójimo, aunque sea un bicho malo, no devuelvas mal con mal, págale con bien, yo qué sé, son cosas que en esta sociedad de hoy en día, pues no se da. Es así. da una buena comprensión.
en lo que es el prójimo. Bueno, Sí, se no la quiere hay. comprender. No la hay. Sí, totalmente así. Hay mucho para hablar, pero bueno, en resumida manera, hemos visto algunos temas que son muy importantes y que nosotros como estudiantes, hablantes del árabe, depende de la situación que cada uno esté, que no podemos dejar de saber estas informaciones y como compartimos un par de videos, notas de diarios, no es solamente, bueno, sí ir viajar, como turista no vas a ver todo esto, a Claro no que ser que vayas a vivir, tener amigos, pero que realmente vos convivas, no un amigo por WhatsApp. claro. No se aprende de esta manera y los libros pueden haber algunos que documenten la vida actual, pero hay que surtirse de varios puntos de información y corroborar que sea verídico. Sí. Pero es obligatorio, podríamos decir, para una persona que habla el árabe, que no es árabe, pero que habla, Sí, saber esto. fíjate que yo echo de menos a las chicas de Egipto, porque teníamos aquí la información que nos la habían dado en la Escuela Oficial de Idiomas, ¿no? Que las mujeres en el 1970 y pico, oye, iban con faldas cortas, no todas, pero una gran, pero bastantes faldas cortas, y vivían la época yeye, ¿no? Me hizo una gracia, yo digo, hay que ver. Y después, claro, cambian el régimen y llevas te tienes, hoy día tienes que tener hasta la televisión, refiriéndome al mundo islámico, ¿no? No me estoy refiriendo a las egipcias que puedan ser cristianas, eso es diferente, ¿no? Pero que ese sector, que tuviera un sector tan, tan original en aquella época allí en Egipto, me llama la atención. Sí, y en Ah. Irán y Irak Uf. también. Qué fuerte, Sí. qué fuerte. Hay una foto que compartí hace un par de meses en mi perfil de Facebook Qué fuerte. y eran mujeres con minifalda en los años 70 en Irán. Mi madre, qué Sí, fuerte. lo Eso es fuerte, ¿eh? voy a buscar la foto, se la envío. Eso es muy fuerte, me parece increíble, pero bueno, fíjate tú, los años que han pasado, que tendría que ser lo contrario, ¿no? Hoy en día Claro. la falda corta y la falda larga allí. Sí. Que, oigan, que yo no soy defensora de la falda corta, que yo uso, mis trajes suelen ser por debajo de la rodilla. Pero yo Claro. lo digo, los cambios, ¿no?, que ha tenido la sociedad. Pero cómo cambia según el régimen. Sí, Más sí, que sí. nada podríamos decir, el Islam es una buena religión siempre y cuando se lleve, como dice el Corán y los hadices. Es como toda la viña del Señor. Aquí antiguamente los cristianos mataban. Y mataban para, pues, para colonizar, ¿no? Tú pasas por el aro, sí o sí. Y entonces lo hacían los católicos, ¿no? Entonces son cosas que bueno, que están ahí en la historia. Parte de la historia, pero que construye lo que hoy tenemos. Si a veces decimos, ¿por qué es esto así? Tenés que buscar un poquito atrás y te vas a dar cuenta. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Totalmente.